Declaración de Jaume Ferrer, profesional especialista en enfermedades pulmonares del Hospital del Tórax, Tarrasa, Barcelona. El señor Jacobus Schmitz, empleado de banca de origen alemán, y la señora Julia María Pérez Rovira, esposa de este y propietaria de una tienda de moda, eran pacientes internos en el hospital en el que he trabajado estos últimos años. Anteriormente a su ingreso, ambos residían en Cerdañola del Vallès. Tras un viaje al centro y este de Europa, hará 2 años, la señora Julia fue ingresada por expectoraciones sanguinolentas en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, donde se le detectó tuberculosis. Varias semanas después, el señor Jacobus enfermó también y decidieron, por consejo de su médico de cabecera, ingresar en el Hospital del Tórax bajo mi tutela. En su estancia, además de costear su residencia en el centro y la de su mujer, el señor Jacobus donó cantidades importantes de dinero y manifestó una preocupación constante por el estado de la señora Julia y por el resto de pacientes. Los señores Smith siempre mantuvieron un inusitado optimismo y era agradable tratar con él. Tras meses de tratamiento, la salud del señor Jacobus se estabilizó y no mejoró, pero la señora Julia empeoró considerablemente, probablemente debido a la detección tardía de la tuberculosis en su caso. La paciente murió pasados 13 meses de tratamiento, el 21 de octubre de 1962. Su marido sufrió algún tipo de alteración mental y su duelo se vio agravado y prolongado por el shock. Se negaba a entablar conversación, permanecía todo el día alejado del resto de pacientes, despertaba gritando frecuentemente, víctima de pesadillas recurrentes. Se volvió irascible y se encerró en sí mismo. Pasados unos 3 meses, comenzó a relacionarse de nuevo con el personal y los pacientes, aunque su carácter se había agitado. Mantenía largas conversaciones en alemán con otro paciente, el señor Heinrich Zahn, muchas veces de marcado carácter derrotista y negativo. Ambos compartían su pasión por la música alemana, en especial por el piano. Ambos admiraban la obra de Franz Liszt, a Michael Mauchensen y a Bach. También compartían ser veteranos de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española, durante la cual el señor Smith había conocido a la que luego fue su esposa. Un momento realmente crucial fue cuando el señor Jacobus encontró el piano de cola en la habitación de recreo de la tercera planta, que no se utilizaba nada más que para guardar allí toda clase de trastos viejos o estropeados. Cuando el teclado del piano estaba destrozado, el señor Jacobus permanecía horas encerrado en la estancia mientras percutía manualmente las cuerdas del piano. Hará unos 2 meses, se acercó a mí una mañana para contarme sus peripecias musicales. Si bien mi paciente no era un músico propiamente dicho, su mujer sí tocaba el piano en su casa de Cerdañola y aprendió con ella lo básico. Al parecer, sus sesiones de piano le relajaban bastante y mejoraban su humor, aunque estaba más inquieto que antes. El señor Jacobus me pidió personalmente que asistiese cada domingo a lo que él denominó pequeños conciertos. Tanto el señor Zahn como yo asistíamos al espectáculo. El señor Jacobus levantaba la tapa del piano y comenzaba a enlazar los sonidos sin orden aparente. Ese ruido era difícilmente clasificable como música, pero continué yendo cada semana puesto que aquello parecía alegrar a mi paciente y no presentaba más de molestia para mí. El señor Jacobus dijo que podía grabar los conciertos con uno de los 3 magnetófonos nuevos de los que disponíamos en el hospital para realizar grabaciones de historiales. Tras trasladar el aparato a la habitación, lo ponía en marcha cada domingo en cada actuación, montando los micrófonos dentro de la caja de resonancia del piano. Adjunto al informe las cintas con las grabaciones de estos conciertos. El pasado 11 de agosto, el señor Zahn y yo encontramos el cuerpo sin vida del señor Jacobus Schmitz cuando nos disponíamos a asistir a la sesión dominical pertinente. El señor Jacobus había arrancado las cuerdas del piano y se había ahorcado con ellas, colgando de una de las lámparas de pared. Aparentemente, Jacobus Schmitz había mejorado anímicamente, lo cual no consigue explicar su repentino suicidio. Si necesita algún dato concreto que yo pueda aportar, no tiene más que ponerse en contacto conmigo. También podría facilitarle un encuentro con el señor Zahn si lo desea. Sin más dilación, se despide Jaume Ferrer González, aquí el 17 de agosto del año 1963.